¿Qué tal todos? ¿Cómo están, Marito Kempe? Siempre es especial venir a un estadio español y encontrarnos con todo lo que rodea su fútbol, con el ambiente y el folclore de un juego que atrae, y más que nunca hoy cuando se disputa la Copa de España. Calor y color es lo que están poniendo los aficionados en las tribunas, y esperemos que lo mismo suceda en la cancha. Muy pocos partidos con la calidad que hoy dejarán en el terreno de juego estos dos equipos. Celta frente al Barcelona. Ahí tenemos los jugadores que formarán al 11 del equipo local. Ojalá el partido nos dé lo que esta formación promete. La posibilidad de jugar muchísimo por los costados. Abrir los espacios que adentro será difícil encontrar. Uno se pregunta si este equipo tendrá el estado físico necesario para presionar durante los 90 minutos. Eso es prácticamente imposible, aunque sí lo puede hacer en los primeros minutos del partido y sacarle provecho, después controlarlo ya a partir del resultado. Pero tienen que ser contundentes en la presión, en la recuperación y en el uso de la pelota después de recuperarla. ¿Qué años los que le dejó Guardiola al Barcelona? Creo que los mejores años de la historia de ese club. Sí, a pesar que él no nace con la idea de ese juego espectacular que demuestra el Barcelona en la cancha, sino que viene de antes, él lo aprende, lo planifica mejor, lo amolda a su forma de ser, se lo traslada a los jugadores, y realmente ha sido una etapa de esas que el Barcelona no se va a olvidar nunca. Hernández. Leo Messi. Luis Suárez. Deulofeu. Ahí va la pelota y pinta bien. Se saca la pelota de encima. Messi. Iba directo a gol. Estaba el portero sensacional. Deulofeu. Transporta la pelota a zona de ataque. De Leo Messi. ¡Messi! ¡Gol! Un gol tempranero, Marito, ¿qué me contás? ¿Te parece que veremos más? ¡Es un golazo, Mario! ¡Golazo! El efecto que le da, no tiene posibilidad de ninguno el arquero. Veamos otra vez ese gol. Arranca nuevamente el partido, 1-0. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Vaya movidita con la que salieron, formidable. Y sí, Fernando, este es un arriesgado, tiene un coraje, pero le ha salido muy bien. Ojo que sigue rebotando la pelota en el área. Daniel Vaz. Pablo Hernández. Iago Aspas. Y acá se ganan un tiro libre. Se aleja el peligro del área, han rechazado el balón. Entra el jugador y quizá tenga una. Ya está bien parado para mandar un pase cruzado. Buen centro. Esa pelota es para el arquero. Qué fácil que le llegó. Necesita compañía, lo presionan. ¡Gol!
controla la enorme opción que se le presenta. ¡Messi! ¡Gol! ¿Qué me contás, Marito? Dos goles de ventaja ya. Yo creo que no sé si es merecido, pero los goles son los que marcan la diferencia. Tiene dos goles en su cuenta y buscará el tercero. Y con esto el marcador está 2-0. Gustavo Cabral. Pablo Hernández. Daniel Vaz. Mala la entrega del balón. Iniesta. Juegan por afuera para crear espacio por adentro. Iván Rakitic. Luis Suárez. Se ha jugado mucho en la entrada. El balón sale disparado. Ha tocado bien la pelota por afuera. Con la pelota Sergio Busquets. Iniesta. Duilio Feu. Daniel Vaz. Se acerca y crea peligro. ¿Qué es esto? Atajador impresionante con el disparo ahí nomás. Pelota afuera. Balón directo al portero sin problemas. Suárez. Posibilidad de la contra, ojo. Ahí la tiene Iniesta. Una nueva oportunidad en ataque para el Barça y tiro de esquina. No es raro decir que Leo Messi es uno de los más determinados. No había cabezazo que sorprendiera este arquero. Pablo Hernández. Ahí se viene, ahí va, habilitado para definir. Pablo Hernández. Buena pelota larga, la va a dominar, se va directo al arco. Y viene el zapatazo, pero se va afuera. Daniel Vaz. Pablo Hernández. Luisito Suárez. La tiene Iniesta, que quiere aprovechar el gran pase de su compañero. ¡Qué golazo! ¡Gol! Clave el gol y uno que creía que esta la tenía solo para guardar el equilibrio. Lo importante es hacer el gol, no importa con qué pierna. Un resultado que desestabiliza la paridad en el juego. Llegamos al medio tiempo con el marcador de 3-0. Ahora que cumplimos los primeros 45 minutos, cumplimos con... Empieza la segunda parte. Aparentemente solo un equipo ha salido del vestuario. Quizá por acá encuentra la oportunidad. Iván Rakitic. Roncaglia. Daniel Vaz. Muy buena entrada, la pelota al costado. Esa pelota que va por la banda. Ahí se lleva la bocha tranquilo. Balón cargado de peligro. Ahí están rechazando la pelota, no pasa nada con esto. Iniesta regala la pelota. Iván Rakitic. Transportala. Si le pega Yago Aspas, nos olvidamos. Hay seguridad bajo los tres palos. El arquero se queda con ella.
Iniesta. Iván Rakitic. Estos muchachos andan regalones hoy. De aquí en más, 30 minutos le quedan al partido. Lleva la pelota a zona de peligro. ¡Dispara! Impresionante lo de este arquero. Se ha quedado con el balón. Por ahora se imponen los de atrás. Iniesta. Luisito Suárez. Y ahí el balón de nuevo al compañero. Aquí puede haber una oportunidad. Despija la pelota y se jugará desde el córner. Ya está preparado el cambio. Córner al corazón de la... El puño del arquero. Atento, la maneja Busquets. No puede controlar el balón. De Lefeu. Luis Suárez. Carga el cañón. Servidita para Messi. Falló, no lo puedo creer. Se le acaba de escapar la posibilidad del gol. Está listo el cambio. Se va a hacer el movimiento. Daniel Vaz. Partió demasiado rápido. Ha quedado en posición adelantada. Ahora Jordi Alba. De Lefeu. Entra bien y se escapa la pelota. Habrá saque de manos. Pelota que busca Messi. Se viene, le va a pegar. Cabezazo y afuera. Era muy buena la ocasión para marcar el gol, pero un poquito difícil para hacerlo de cabeza. Rakitic. Son menos de 10 los minutos que le quedan al partido. Entra el jugador y quizá tenga una. Ha barrido espectacularmente bien. Cuando nos acercamos al final del partido, el ganador ha quedado claro desde hace rato. Leo Messi. ¡Enorme paradón! Este es una de aquellas para ganar partidos. Habrá un hombre de refresco para este equipo. Tsunami, puñetazo para desviar la pelota. Messi. El árbitro central adiciona 2 minutos más. La tiene y está. ¡Qué bien le pegó, Marita! Si esa pelota hubiese entrado, la volea hubiese sido espectacular. Es en estos momentos que el árbitro señala el final del compromiso.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Con Mario Kempes, Fernando Palomo les saluda para este partido. De vuelta, Mario, con en la tribuna la presencia de más de un hincha visitante que todavía se ilusiona con remontar el agregado. Y yo creo que no te debe sorprender, porque si bien es cierto que el resultado le ha sido esquivo en el primer partido, hoy lo puede dar vuelta, ¿eh? Habrá un muy buen partido de fútbol, esa es una garantía. A disfrutarlo, vamos todos, porque hoy juega el Barcelona frente al Celta. El Barcelona, sabiendo que de repetir la actuación en la última fecha, los puntos se quedan en su cancha, como en ese partido cuando enfrentó al Celta de Vigo. Una victoria por 3-0, bien jugado, un triunfo trabajado. Así todo me parece que vienen muy bien como para sumar de atrás. Meta presión y recuperación de pelotas, esa será la consigna para este equipo, una de las características del fútbol moderno, ¿no? Tiene sus cosas buenas, sus cosas malas, te desgasta, porque no es posible aguantar con una presión durante todo el partido, pero sí te puede ganar el partido muy temprano si te surte efecto. Presten atención a sus pantallas, porque ahí les mostramos la alineación del equipo visitante. Lo que se puede ver es que los técnicos han decidido ver al rival de la misma manera y ponen el mismo equipo en la cancha, el mismo planteamiento, un 4-3-3, que obliga a pensar que será muy equilibrado el partido. Marito, ¿sabía que el rey del tango, sí, Carlitos Gardel, era hincha del Barcelona? No tenía esa información. Pero claro, Marito, mira, se dice que Gardel era amigo de Josep Samitier, que era capitán del equipo en el 28. Como muestra de su afecto por el jugador, Gardel compuso un tango y animó la dramática final de la Copa de aquel año. Increíble. Qué raro vos tengas un dato curioso. Cada vez me sorprendes más. Se acerca y crea peligro. La pelota que sigue en juego no logran interceptarla. Muy buena acción defensiva. Pione Sisto. Con la pelota Sergio Busquets. Daniel Vaz. Va a tirar la pelota para afuera. Se acerca zona de ataque. ¡Gol! Muy bien para tapar. Corta bien esa pelota. Pablo Hernández. Buscará hacer daño con este tiro libre. ¡Le pega ahora! La pelota que no toma efecto y se va. Mirá que tuvo mala suerte este pibe, ¿eh? Le pegó muy bien y se fue muy cerquita la pelota. Iniesta. Rakitic. Suárez. Iván Rakitic. Han logrado armar bien la jugada, pero perdieron la pelota. Lleva la pelota a zona de peligro. Es bueno el balón atrás. Ha estado maravillosa la respuesta del arquero. Inminente en el peligro. Espectacular. Llueve el corte y esa pelota que va directo a las manos tranquilas del arquero. Suárez. Hay espacio suficiente para avanzar. Luis Suárez. Ahí lo dejó sentado. Esto va directo al arco, Luis Suárez. ¡Gol! Con este gol abrimos la cuenta. Y espero que sea el principio de un mejor final. Es
es un golazo, Mario. Le ha metido toda la rosca. Va directo a premio Matador. El efecto de que toma la pelota es impresionante. Arranca nuevamente el partido. 1-0. Es el día de los albañiles. Buena pared. Iago Aspas. Rakitic. Jordi Alba. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Se aleja el peligro del área. Han rechazado el balón. Esa pelota por afuera es peligrosa. Suárez. Ahí tiene la pelota y se puede venir a la contra. Ahí va avanzando con la pelota. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. ¡Gol! Otro gol más, resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor con dos goles de diferencia. Qué bien que le pega, con cuánta calidad. De belleza le dan al fútbol esta clase de goles. Y por ahora la pizarra 2-0. Gustavo Cabral. Iago Aspas. Aquí puede haber una oportunidad. Daniel Vaz. Esa pelota cruza el área y lleva fuego. Ha pegado la pelota en un defensor, será córner. Tiro de esquina al centro del área. Intentan sacar la pelota, no pueden hacerlo. Balón que queda en la mitad de la cancha, atento que se viene el contraataque. A darle vuelta a la página, la contra termina en nada. Si le pega, llegó Aspas, nos olvidamos. ¡Cuánta clase! Buscó el ángulo y se le escapó. La quiso ajustar tanto en el ángulo que perdió la oportunidad. El árbitro les está dejando 3 minutos más por jugar. Se van acercando, viene una oportunidad clara. Corta bien esa pelota. Rakitic tendrá opciones para poder superar esta presión. El señor árbitro que nos dice que termina la primera parte de este 2-0. Se ha cumplido. El árbitro se fije, están todos en la cancha. ¡Arrancamos! Hernández. Se acerca y crea peligro. Iniesta. Ahora Jordi Alba. Rakitic. Luisito Suárez. Esta pelota va a ir al costado. Controla la pelota Messi. Iago Aspas. Pablo Hernández. Fácil recuperación del balón. Entra el jugador y quizá tenga una. ¡Rakitic! ¡Gol! ¡Gol! Si decide llamar por teléfono al arquero desde donde le ha pegado, es una llamada de larga distancia. Podríamos decir que el arquero podía hacer algo más, ¿no? Pero iba tan fuerte el disparo que era inatajable para él. Es un gol espectacular y de larga distancia. Era tanta la distancia que era imposible que la metiera dentro de los tres palos. Y sin embargo, fue adentro. Sin restarle mérito al pateador, lo de la defensa es imperdonable, Mario. Tuvieron terrible, le dieron todo el espacio para pegarle.
Se ha jugado mucho en la entrada. El balón sale disparado. Iniesta. Iniesta. Ahí está Messi. Roncaglia. Daniel Vaz. Qué bien cómo se juntan. Iago Aspas. Pierde el control del balón. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Suárez. Leo Messi. Daniel Vaz. Iago Aspas. Pablo Hernández. Y ahí va. Les ha dicho a sus compañeros qué quieren hacer. Viene el córner. Habrá un hombre de refresco para este equipo. Tiro de esquina justo al corazón del área. Ahí están rechazando la pelota. No pasa nada con esto. Buena la entrada. La pelota queda ahí. Quiere pegarle. Era buena. La quiso colocar. Una lástima. Mejor no le podía pegar este jugador, ¿eh? La próxima será. Se fue muy cerquita del arco. Si le pega Iago Aspas, nos olvidamos. Y entra. Había sido figura del partido, termina comiéndose un gol. Es increíble con lo difícil que eran las anteriores y le hacen esta. Duilio Feu. Entra en zona de peligro. Cuánta posibilidad de generar algo. Avísenle a mamá que esto en 9 minutos se termina. Iago Aspas. Si no reacciona pronto el técnico, con esta defensa hoy se llevan una bolsa de goles a su casa. No parece que este jugador pueda seguir. El movimiento del banco es claro, lo van a reemplazar. Ningún entrenador está preparado para un cambio, principalmente por lesiones, pero sí o sí, tiene que sustituirlo. No puede controlar el balón. Sigue ganando terreno con la pelota. Pablo Hernández. Y está ahí, y le pega con un tubo. Es el gol del descuento. ¿Podrán remontar? Un gol que los castiga y mucho. Ahora están en desventaja en el marcador global. Y eso que habían trabajado muchísimo durante la semana para que no le convirtieran, pero se equivocaron. 3-2 por el momento y todavía me parece que veremos más. Lleva la pelota a zona de peligro. Se están prestando la pelota nada más. Entramos ya en el último minuto de juego. Es en estos momentos que el árbitro señala el final del compromiso. El marcador global termina decretando el triunfo. Y cuando uno hace las cosas bien, al final tiene que... La pelota zona de peligro.